Messi, Thiago Silva y Colwill como lateral izquierdo. Moisés Caicedo y Gallagher en la mitad. No hay VAR, entonces en la serie no se utiliza. Y eso es toda una curiosidad de esta competencia, ¿no? Que en la misma instancia, el francés con su compatriota dice así. Pelota de Enzo Fernández. Segunda titularidad consecutiva para el sobre River. El toque de Gallagher, Enzo Fernández filtra. Igual partida inhabilitado. Sterling. Se frena ahora, lo presionaron entre dos. El centro para Cavern, se pasa Enzo en la cobertura, saca Thiago Silva. Encuentra rápidamente, mira, toca la pelota en la mano de Enzo. Que esto de pasar la mitad de la cancha con mucho modo volverá a la Premier. A nuestra pantalla, levanta Enzo Fernández, buena pelota. Aunque la liga hasta cruzarse con Chelsea en estas semifinales. Dícese. Adelanta Thiago Silva, Enzo Fernández. Y el que la viene a buscar es Palmer. No hay falta. Pelea Cavern. Se le queda Enzo Fernández. Dice así, Thiago Silva. Se le queda Crocs. Recupera Enzo. Thiago Silva. La tiene Chelsea, que también le pide movimiento a sus compañeros. Vandenberg la pudo bajar el neerlandés. Cruza Enzo Fernández. Crocs, que no la pudo sostener. Y la pelota. Liverpool, que está líder en Premier, por supuesto. Los torneos que comenzó, están todos. Exactamente. El cambio de Enzo Fernández. Cavern. Pudo girar. Se la regaló a Enzo. Falta contra el argentino. Dolorido en su tobillo izquierdo y tiro libre para Chelsea. Le tocó un poquito. Muy Caicedo. Enzo Fernández. Abre esta va Chelsea. Sterling. Se mete. Que le espera Enzo Fernández. Luego el rebote. ¡Oh, no! Lo que se perdió Palmer. Lo que se perdió Cole Palmer. Después del regalito de Glover. Habilitado Marcelo. Es increíble lo que se perdió el goleador de Chelsea. Sí, porque no está aprovechando Palmer fundamentalmente los errores y volantes. Caicedo, Enzo Fernández. Rompieron bien. No pudo Palmer después. Cierra Clark. Tiene Cavern. Presiona Enzo Fernández y le roba Gallagher. Pide Caldwell. Prefiere con Enzo Fernández. Otra vez Thiago Silva. Tocando el área. Le está cargando el área ahora Chelsea. Alboro. Enzo a colocar. Va al centro. Arriba. Cabezazo. Glover. La enganchó justo. Había ganado Madueke. Salida para el Moro. Sí, le ganó bien la parte de adentro. Le amaga Hudson. Insiste con Sterling. Saca Frey. Enzo. Gallagher. Buen giro. Lo sujeta Crocs. Era falta. Igual le queda Enzo Fernández. Bien por Gallagher. Se viene Enzo. Apunta Enzo. Para la zurda. Para la derecha. Para tirar. No. Para que. Enzo Fernández. Por afuera para Madueke. Amagando. Un volante iba a salir. De eso no hay duda. Pero sí me sorprende la salida de Madueke. Porque entre Madueke y Sterling. En realidad de la historia. Tampoco, porque nunca tuvo el última hora. Y esto que marcabas, Vito, fíjate lo que es la trascendencia que tal vez en otro tipo. En caso, porque esto es a partido único, no así la semana. Al equipo lazial en esta jornada. Analiza Vito de Palma, quien les habla. Una vez más el neerlandés tira la pelota hacia la banda solito de Dybala y a trasladar. Aquí se viene con el amago de Dybala cambiando a la otra banda. Este 9 gol el polaco solito de Dybala. Tiene el remate de Dybala. Se lo saca de encima Guendouzi. Generoso con Zalewski. Meterá el pase por bajo. La continuidad de esta acción con Dybala que retrocede para manejar el andar de Roma. Ya en casi cuarto de hora a través de Espinoza. Le queda el remate a Dybala. Aquí viene Dybala. Falta desde atrás de Cataldi. Qué lindo tiro libre Vito que tiene la Roma. En casi cuarto de hora. Muy buena posición para el propio Dybala. También Paredes en muy. Sí, señores, en 16. Dybala al arco con desvío en la barrera y con derbi. Marcábamos muchísimo. Se habló. Ya enorme agradecimiento en todo el continente a los que están prendidos disfrutando del control nítido y al suelo de Paulo Dybala. Lleva con la zurda por adentro, espera Bobe, también Lukaku, la sacó para Carzor. Carzor por bajo para Dybala, no es bueno. Carzor
tirando largo Dybala a buscarle ir al... No le gustó lo que había en la zona izquierda. Se enoja Cristante. Lo ubica Paredes a Dybala. No es bueno el pase del cordobés. Le quedó bien la recuperación. ¡Ole! A Dybala. Lindo, pie a pie. Se viene Dybala. La pide Lukaku. Aquí avanza Dybala. Tiene para abrir. Zalewski con tiempo y espacio. Mete centro. No tiene vocación de elaborar un poco más el juego. Y sin embargo tiene jugadores para hacerlo Roma. Dybala y Carsor. Centro al segundo poste. Una final recordada. La estaremos ampliando. Viene Dybala. Si cambia, está Zalewski. Claro, tiene que salir de ese ataco. Le puede quedar a Dybala. Sí, saca la manta, la duerme en el pecho. Dybala para adentro, el rebote y estará. You can run the mile, you can walk straight through hell with a smile, you can beat it.